Arranca. Arranca, dale. ¿Qué pasó? Nos hicieron mierda a todos. ¿Cómo? Quedé yo solo, boludo. Arrancá, dale. Pará, pará, ahí viene Palito. Concha de su madre. Rafa, escúchame. Carlos nos cagó. ¿Quién es? Juan. Y Manuel. Hasta ayer, pero vos siempre te metés en el medio. Sí, acá, loco. Dale, jubilado, abrí la puerta, loco. Concha de su... Podés cortarla, forro. Muñeco. Loquito. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué quieren? Hay que limpiar y organizar un poco. Esto parece una posilga de marranos, Víctor. Víctor, Víctor, con C. Víctor. Yo por lo menos no vivo con mi vieja, ¿viste? ¿De qué te reís vos? ¿Acaso no vivís con tu mamita? No, mi mamá vive conmigo, que es muy diferente. Es diferente. Che, a ver, paren. Córtenla. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? Hay que trabajar, producir, producir. Ustedes tendrán que ir a trabajar, porque yo estoy de vacaciones. No sé si te acordás. Te están llamando desde las 11 de la mañana. Te están recontraputeando. No atendés más vos el teléfono. Ahí está mi celular. Fíjate si lo puedes hacer andar porque yo no pude. Te tenés que amigar con la tecnología. ¿Qué problema tenés? Yo no tengo ningún problema con la tecnología. La tecnología tiene muchísimos problemas conmigo, que es distinto. Bueno. Rafa está re caliente. Te estuvo llamando toda la mañana, piqui, piqui, piqui. Me llamó a mí. ¿Estás despierto, loco? Están los patitos más o menos ahí. Bueno, ¿te acordás de Carlos? El primo de Roseli. Sí, Carlos, sí. Bueno, ¿viste el laburo de 11? La casa de cambio. El mancito se hizo una jugada en solitario. Armó un mierdero, se desapareció. Y quieren que vos te encargues del asunto. ¿Yo? ¿Por qué yo? Hay que ir a buscarlo, papi. ¿Cómo era hecho ese mancito? ¿No era un huevón? Tan huevón no era, parece, ¿no? Pero si es un marica, porque robarle al capo es como pegarse un tiro a sí mismo. Che, 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 a ver si la cortan. ¿Qué carajo quieren? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Ah, este man está redormido, hermano. Resulta que Roseli dice que vos sos el único que sabe dónde queda el remanso. Y ese man está metido allá. Corta. Ay, qué rompe pelota, loco. Yo estoy de vacación, hermano. Quiero mis putas vacaciones. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos, la campeona.
No, no me jodas con eso, maricón. No me jodas porque la última vez que fumas a esa puta pizzería de mierda, me la pasé 2 semanas en el inodoro. Qué delicado, ¿eh? Claro, esos lugares chetos que tú te grabaste están buenísimos. Ah, vos sos como todos los huevoncitos que conocen la mejor pizzería del mundo y te recomiendan esa pizza que tiene 2 centímetros de masa y es de mozzarella, toda grasosa y aceitosa. La mejor pizzería, ni qué mierda. ¿Qué sabés, hombre, vos de pizza, boludo? Mira, si me habla de café, yo te presto atención. Si me habla de merca, yo aprendo con vos. Pero si me habla de pizza, si te gusta ir a esos lugares chetos a vos, que te venden la pizza raquítica, boludo. Con 3 fetas de queso arriba, te ponen una flor en el medio y por eso te cobran lo que quieren, boludo. Te estafan, papi. Te están estafando. Marica, pelear con vos. Marica, tu viejo. Sos de todos esos pelotudos que conocen la mejor pizzería de Buenos Aires. Sí, sí, como si hubieran ido a todos los lugares. Las conozco a todas, papi. El otro día vamos a comer, en vez de empanada pide canastita. Un tipo grande, canastita, boludo, me dio vergüenza. Porque vos no sabes nada de glamour. Salí, la marica. Canastita. A ver, muchachos, se lo pido encarecidamente, se me parte la bocha. No rompa las pelotas que capaz con esto estamos todo el día. Si nos queda un rato, vamos a la parrilla de Néstor y ya fue. Copado. Parrilla no, Víctor. Yo me hice vegetariano. Oh, wow. Oh. No tengo batería. Ustedes no tienen ese cargador que se enchufa ahí a ese encendedor. A cualquier encendedor se puede enchufar, ¿no? Ahí se Carlito, ¿te vas de vacaciones? ¿Por qué no salís que tu primo quiere hablar una cosita con vos? Calmadito, Carlos. Calmadito. Suéltalo, pues, mijo. Pará, loco, pará. Te crees muy vivo, huevón. Ahora te vamos a matar. Oh.
Uy, qué cagada. Me olvidé la otra, van a tener que hacer el pozo ustedes. Qué forro como siempre. Qué simpático. Vos mueve el culo. En eso estoy. Manu, pasame fuego. Uy, boludo, la concha de la lora. Tengo 15 llamadas perdidas de Rafa. Rafa. Que son pelotudos ustedes. Roseli está como loco. El otro que no atiende el celular y vos tampoco. ¿Qué mierda les pasa? No, lo que pasa es que lo puse en silencio porque justo... Escúchame, forro, que se armó un quilombo. Todavía no llegaron, ¿no? ¿Llegaron o no llegaron? Pásame con Víctor, marioneta. ¿Cómo? Rafa. Escúchame, Víctor. ¿Qué pasa? Están todos histéricos. Dice Roseli que corten todo porque necesita hablar sí o sí con el pendejo. Carlos tiene algo importante que se guardó. ¿Cómo? Pero deja, deja. Quédense ahí que ahora Roseli te explica. Ya salió para no, allá. No, pará, Rafa. 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 La concha de la lora. 15 veces te llamaron. Si vos me dijiste apagar el celular, boludo. ¿Qué pasó? Pasó que cagamos. Tenemos que rajar ya de acá. No, espera un momentico, Víctor. Cuéntanos, pues, ¿qué está pasando? Roseli quiere hablar con Carlos. No. ¿Con quién? ¿Con quién te pensás? Oh, hijo de puta, ¿cómo pesa, hermano? Y con la abuela pesa más. Si le contamos todo va a entender. Además, Roseli te dio una bien grande a vos, Víctor. Basta, loco. Yo te dije que no rompas más la bola con eso. Hacete el boludo. Vos estuviste un año en el hospital, Víctor. Y él lo aprovechó. Hasta. Se me parte la bocha. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? 15 veces llamó Roseli. No va a entender una mierda. El tipo quiere al primo y el primo no está. Nos cosen a balazo. Ya fue. Pará. Se me ocurrió una idea. Esto es una mierda. De borracho no tiene nada. Nos van a matar a todos. Y bueno, la otra es ponerle la cabeza arriba de la merca, tipo Carface, y se pasó de mambo el chabón. Es posible eso. Pues ni sabes quién es Tony Montana. ¿Qué hacemos con los tiros en el pecho, nene? Vámonos, Víctor. Vámonos. Para esa gracia nos quedamos acá, nos pegamos un tiro nosotros. Ya fue. ¿Sabes lo que pasa? Que si nos vamos, nos van a encontrar y va a ser peor. Si nos encuentran. Nos van a encontrar. Hola. ¿Lo tienen? Sí, Rafa, lo tenemos acá. ¿Qué hiciste? ¿Qué voy a hacer? Me voy a dar un poco de tiempo para poder pensar. Por ahí lo de Scarface no está tan mal. Sí, pero no, porque tuve otra idea. Que... Mira, hijo de puta, mira cómo nos tiene tu anterior idea. Por lo menos estoy proponiendo algo, papi. ¿Vos cuántas ideas tuviste? Desde que naciste, digo. ¿Sabes qué es lo que me pone contento de toda esta puta situación? Que va a venir Roseli y te va a cagar a plomo a vos también. ¿Por qué no lo dejás tranquilo? Tiene razón. ¿Qué? Que tiene razón. ¿Desde cuándo defendés las maricadas y caprichos de este Víctor? Por lo menos a él se le ocurrió alguna idea. ¿Vos tuviste alguna? Cambiarle una camiseta, ponerle pañitos de agua tibia, ¿eso te parece una idea, Víctor? ¿Terminaste? Sí, terminé.
¿Qué es lo que pensaste vos? Llamemos al Chubú. ¿Qué? Encima esto. ¿Quién es el Chubú? Un amigo. Un gitano de mierda. Vive por la zona del toque y lo tenemos acá. Sí, pero ¿qué hace? Un ladrón. Eso hace. ¿Podés callar un poco, por favor? Te lo pido. ¿Qué hace el Chubú? Puede hacer que este tipo no parezca muerto. Es mágico el Chubú. Mágico, mágico. Es un mal parido que conoce este. A mí la verdad es que ya me importa todo un carajo. Así que si este tipo puede hacer que parezca que no lo masijamos nosotros, yo compro. Yo nunca te conté lo que hizo con el perro de la Tati. Ah. ¿No te conté? Pásame el celular. Ahí va. Le dicen Chubú porque es Chubú, de hecho. Chubú. ¿Qué haces, loco? Bien, bien, acá, más o menos, medio con una urgencia. Pues estoy con unos amigos y tenemos un problemita. Una persona que no se levanta. No, no hay caso, ¿no? Ajá. Sí, no, no, estamos en la zona nosotros. Sí, ubicás ahí, kilómetro 70, que está la estación de servicio y sale un camino para adentro. Ah, exactamente, es, ubicás. Ok, decime. ¿Cuánto sería? Ahí lo tenés. A ver, dame un segundo. Che, ¿tenemos guita nosotros? Yo tengo 500 pesos. Joya. 450 pesitos. Chu, ¿qué hace? Mira, entre los tres juntamos 950. ¿Entre los tres? Te sirve. Joya, hermano. Listo, dale, chao. Vine para acá. Envido. No quiero. Truco. Quiero retruco. ¿Estás seguro? Quiero. Te fumas un vale cuatro, mano. Y bueno, dale, quiero. ¿Traiste vaselina? Una sorpresita. Cuidado, parcero, cuidado, porque se te puede meter un palo en el agujero. ¡Ah, no, 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 no! ¡Eso es trampa, Víctor! ¡Qué trampa, boludo! ¡Este man está listo, trampa, Víctor! ¡Si no tenés picardía, boludo! ¡No, qué va! ¿Qué querés, boludo? ¿Sos cuadrado o sos cuadrado, boludo? ¡Gitano de mierda también! ¡Vos dijiste 20 minutos! Y pasaron 15. Cuando lleguemos a los 20 empezás a hinchar las pelotas. Antes no, ¿ok? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que nos van a cagar a tiros así no los escucho nunca más en mi putísima vida! ¡Qué suerte que tengo! Qué carácter de mierda, Víctor. Así no te va a querer nadie, loco. Parece un viejito, el viejito Víctor. Es un viejito. Mira toda esa cantidad de blanquita que hay. Ese man tuvo que haber tomado mucho para estar así todo exaltado, que parecía un toro imparable.
ese Chubu. Chubu, qué honor. Vení, pasa, pasa. Muchas gracias por venir. Vení que te presento acá. Él es Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y aquel es Juan, que ya lo conocés. Para quedarme un colador. Sí, no. No sé, pensaba que capaz que podías hacer algo. Yo me acuerdo de lo que hiciste con el perro de Tati. Hizo caminar un perro muerto, el hijo de puta. Está bien, está bien. A ver. Chubu, ¿no? Mirá, Chubu. Mirá, Chubu, nosotros lo que andamos necesitando es que esto parezca lo más natural posible, ¿viste? No sé. Un coma alcohólico. Lo que vos quieras va a estar bien. Tenemos que ganar un poco de tiempo porque, como verás, estamos metidos en un quilombo importante. Me llamaron para que haga lo que sé hacer. Whisky. Dale, boludo. Les dije que era un gitano de mierda. Chamán. Es un chamán. Lo que pasa es que no entendés una goma de nada. Entonces debe ser muy difícil para vos. Realmente, no sabés lo que es capaz de hacer este loco. Es terrible. Terrible, ¿eh? Te contó la historia del perro ese. Si ya están todos re locos. Repuestos. Especialmente vos. ¿O no te acordás? Tenés una gran habilidad para destacar lo negativo. Es una virtud que tenés. ¿O no, Víctor? ¿Tiene virtudes o no? Che, Víctor. Pará. Pará, que parecería que no me duele más la cabeza. ¿Qué mierda está pasando ahí adentro? Ah, muchachos. Nosotros somos unos pelotudos. Acá está la guita. La guita, lo que busca Roseli. Acá está, ya está, listo. Cabroncito, cállate por la boca. Vas a poner avisos por todos lados, ¿qué? Bueno, lo que quería informar es que estamos salvados, digo. No sé, si te interesa. Vos tarde como siempre, ¿eh? Después de que le dimos la plata del sucio este, para que no hiciera una mierda.
Sabés que estaría necesitando un testículo extra, porque los dos que tengo me lo tenés completo. Tiro plan, encuentro la guita. ¿Qué estás celoso? ¿Por qué no tirás alguna idea vos? Tirá alguna idea cualquiera, decí cualquier boludez. No importa, si no la pegás, no importa. Che, loco, ¿cómo le das a la mamadera? ¿Qué mierda está tomando? ¿Qué carajo pasa ahora? Devolvenos la platica ya. No, tranquilo. Vos te callás porque ahora el de las ideas soy yo. ¿Y ahora? ¿Sabes lo que pasa? El que no sabe suele tener la boca muy floja. Pará, Chu, ¿por qué no nos calmamos un poquito? Pará, por favor, te pido, calma. ¡Por favor, una mierda! Quédate quietito ahí. Sí, está loco. ¿Qué hace? Haz una cosa, mete toda la merca en el bolso y dame lo que me lo llevo. No, en el bolso no. Agarré esa merca, metela en el bolso, me lo llevo ya, dale. Qué brillante, Juancito, sos brillante, boludo. No puedo creer la lucidez, cómo destella tu cabeza lucidez, boludo. Qué pelotudo, la concha de la lora. Ya no importa una goma. Qué cagada, loco. ¿Sabes qué, Manuelito? Ese gitano no puede ir muy lejos. ¿Por qué no vamos, lo perseguimos y lo cagamos a tiros? ¿Y qué vamos, Remy? Te apuesto que los tiros que escuchaste fueron a la rueda de la Chevy. Encima ese brujo marica se nos llevó todo, hermano. Muchachos, el Chubuta en Ortiva no fue. Una magia tiró. Ahí domina la puerta. ¿Qué pasa? Disculpa que te jodamos. Veo que no es el momento indicado, pero... O sea, necesitamos un remis, algo para irnos, ¿sí? Chica, ¿no ven la pistola? Es un momento complicado acá. Piren, piren. Vamos, toquen de acá. Vaya. Concha de la lora. ¿Qué se entiende? ¿En qué idioma hablo yo? Ah, sos muy macho vos, ¿no? Ahí con la pistolita apuntándonos. Mira cómo la pusiste a Sandy. Muy bueno lo tuyo. ¿Sandy? Sí. Ella es Sandy y yo soy Sol. ¿Por qué no nos pedís un remis y nos dejamos de joder? A ver, ¿no ves lo que pasa acá, no? ¿No ves la complejidad del asunto? ¿Qué
pasa? No hay teléfono en la casa. No se te puede andar pidiendo un auto. Tampoco es mala voluntad, ¿eh? Te sale sangre. Te sale sangre de la nariz. A ver, bonita, te voy a explicar un poco lo que está pasando. Acá en la habitación de al lado hay una persona que recibió 4 corchazos en el pecho. Se murió. Pero ese no es el problema. El problema es que en cualquier momento va a llegar mi jefe, que es una persona que no se caracteriza por tener mucha paciencia, y va a querer hablar con esta persona. ¿Me seguí? Sí. Bien. A todo esto puede llegar la policía en cualquier momento. Y ahí, bueno, no sé qué puede llegar a pasar, no sé qué decirte con ese tema. Yo, si me permitís un consejo, una palabra, yo me tomaría el palo ya. Ahora que está todo tranquilo, que está todo armonioso. Che, Víctor. 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 Víctor, ¿qué le pasa? ¿Pero cómo que no hay rueda de auxilio? No, no hay. No hay auxilio. Sí, porque son pelotudos. Arréglenlo, ¿eh? Ay, ¿qué me le pasó, Víctor? ¿Qué onda, loco? ¡Ey! Se las hago simple. Nosotras no vamos a ir caminando por la ruta, y menos con estos taquitos. Así que esperamos al jefe de ustedes, nos llama un auto y mientras pasamos y nos dan algo de tomar, ¿sí? ¿Viste, huevón? ¿Vos para qué mierda aflojaste la boca y les contaste? Son puta, la puta no van a la cana, tranquilo. ¿Ah, no? ¿Vos quién te pensás que las maneja estas? Además, una cosa, ¿quién te dijo que son putas? No ve cómo están vestidas, boludo. Si no son putas, vienen de una fiesta de disfraces, boludo. Mira cómo están. Che, Pito Chico, te estamos escuchando, ¿eh? Vean preciosuras. Agarran ese carro negro que está ahí. Ahí encuentran las llaves. Se van a una estación de servicio, le hacen mimitos al que está de guardia. Si quieren, le ofrecen casamiento. Les va a poner unas llantas nuevas y se van. Se van, se van, se van. Hola. Hola, Víctor. ¿Quién habla? Estamos yendo. Tuvimos un problema con el auto, pero los muchachos ya lo están arreglando. Vos quedate quieto un rato ahí, ¿eh? ¿Eh? No, no era para vos. ¿Viste lo que hizo el pendejo? ¡Qué hijo de puta! Seguro estaba de partusa. Ahora llego yo, vas a ver cómo va a cantar. Estamos yendo, ¿eh? ¿Y eso? ¿Un teléfono? ¿En serio, huevón? ¿Hola? ¿Quién habla? Nelly. ¿Qué Nelly? ¿Quién está ahí? Somos amigos de Carlos, señora. ¿Está Carlos ahí? Salió, Carlito. ¿Quién es, loco? Sí, una hija de mierda, qué sé yo. Estoy viendo movimientos raros. ¿Está Carlos ahí? Es que ya le dije, señora, salió. ¿A dónde fue? Qué sé yo, al pueblo. ¿De qué carajo le importa? ¿Al pueblo a esta hora? A ver, vieja, no me rompa más la pelota. Cuando vuelva, lo llama. Esa casa es mía, pibe. No es un tero de la Panamericana. Sí. Anda, caga. Muchachos, Roseli, el brujo, las putas, la vieja. Yo digo que nos vayamos a la mierda. Y yo digo que los caguemos a tiro como en una del oeste. Nos plantamos acá y los cagamos a balazo de adentro, loco. Mucha de su madre.
Vamos a darle un buen final a esta vida de mierda, loco. Ya fue, la concha bien de su madre. ¿Y este, la bala que tiene en el bocho le está apretando el cerebro o qué? No, está drogado. ¿Cómo drogado? ¿Viste la pastilla que está tomando? Sí. Bueno, son la misma que estaba aspirando Carlos. ¿No es la medicación que toma siempre? No. Ah, no. Felicitaciones, parcero, por su magnífico plan. Estar todo drogado y que vengan y nos recontracaguen a tiros. ¿Ah, sí? ¡Ándate la mierda! No, eso no, ¿eh? No podés decir eso. Pará, tengo otra. ¿Quién es mejor en acción? ¿Stallone o Schwarzenegger? Los dos tienen hitazo. Pero mejor en acción es Van Damme. ¿Van Damme? ¿Pero vos estás loco? ¡Es Van Damme, el gran dragón blanco! ¡King Boxer! ¡Corazón! ¡Puta madre, que lo parió! ¿Qué haces, Duque de Hazard? Che, muchachos, las minas siguen ahí. ¿Y? No, que pensaba que capaz que la podemos hacer pasar, que estén acá, así que entre que estén ahí, estén a... que corroboren nuestra historia. No es de pajero, boludo, es de que o sea... Escuche, señor, corroboren. ¿Usted qué pretende? ¿Que metamos a esas viejas a Carmen? ¿Usa una rumba a la hijueputa? No me parece tan mala idea. Pero mira cómo está aquel. Cambio de planes, chicas. Abajo del auto, vamos. Que bajemos. ¿Y si no bajamos, qué? A ver, chicas. No tuve un buen día. De hecho, tuve un día bastante de mierda. Así que se los pido de muy buena manera. ¿Pueden bajar del auto y no romperme las pelotas ustedes también? Vamos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero saber de dónde salió esto. ¿Y esto? ¿De dónde salió? ¿Y esa guita? ¿Vas a decir sí o no? Tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea, qué sé yo. No tenés idea. Vamos a compartirla, compartámosla. Atendémelo. Eso sí vale a él, eso sí vale a ella. A ver, chicas, la cosa es más o menos así. En un ratito va a caer acá un tipo.
Una cara particular. Se van a dar cuenta, tiene unos tatuajes, va a venir acompañado por dos grandotes. Usted, tranquila, como si nada. Solamente le dicen que se garcharon al muñeco que está en la cama. Y que el chabón, después de tener la cosa con ustedes, se tomó unos buenos virulazos de merca y quedó ahí, dormido. ¿Estamos? Nada más. El chabón está muerto. ¿Se nota mucho? Porque vos le dijiste, mariquita. Nadie se va a dar cuenta de que el tipo está muerto. Confiemos, ¿está bien? Confiemos. Y en el tipo le dicen eso, se lleva unos buenos mangos, nada despreciable. Y con suerte se ganan el famoso viaje de vuelta. ¿Es un negocio o no es un negocio? A ustedes no les funciona bien la cabeza, ¿no? Es obvio que el tipo ese no respira. Tienes razón, boludo. Hay que confiar. Hay que confiar. Y si alguien se da cuenta de que el tipo está muerto, yo me los cargo a todos. Y ya está. ¿Estamos? ¡Adelante! Comisario. ¿Qué pasa? Hay un tipo quejándose por un quilombo en el remanso. ¿A este infeliz no lo enganchamos en el cruce cerca del remanso? Sí. Hablamos hace un rato. Y eso de que Carlos no está, no me la creo. Nelly, ¿no? Mira, te dije que no quería quilombo. Y desde mi casa vi cómo llenaron al puterío. Son las primas de Carlito, señora. Queda feo. No tengo un pelo de tonta. Y si no aparece Carlos y me explica qué está pasando, ya van a ver. Mira, abuela, usted no quiere ganarse un problema, ¿verdad? ¡Pelotudo! Acomodo giles como vos desde que tengo 15 años. Desde allá te voy a estar vigilando. Sí. Y si no aparece Carlos pronto, ya van a ver. Hola. Sí. Sí, soy yo. ¿En dónde? ¿Pero en dónde? ¿Ahí? Bueno. Ahora vamos para allá. Que ahora vamos para... Ya vamos para allá, don Braulio, y la puta madre que te parió. ¡Peña! ¡Hey, Víctor! ¡Che, Víctor! No, no te escucha. Sí, sí que escucha. Che, te veo bien, ¿eh? Sí, dale, tómate otra. Dale, campeón. Mira, ahí va. Otra. Pará. Vos me estás jodiendo. ¿No te das cuenta, boludo? ¿Cómo me explicas eso? Es normal. Hace parte de la circulación del cuerpo. Eso es normal. No, boludo, no. Lo cagamos a balazo, boludo. El tipo está al palo. No es normal. ¿Y sí? El ritual funcionó, boludo. Está vivo. Boludo, yo le había cerrado los ojos. Mirá, los tiene abiertos. Ah, vos sos muy ignorante, Manuel. Vos nunca viste anatomía en el colegio, ¿cierto? Es normal que después de muerto se les pueda abrir los ojos. Yo se los cerré, boludo. Está vivo. Lo normal sería... ¿Qué?
Empezó la fiesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Puedo decirme cómo va? ¿Y el pibe? En la pieza. Está descansando. Porque no sabes cómo lo dejaron las chicas. De cama. ¿Qué mierda pasó acá? No sabemos qué pasó. Llegamos y estaba así. Igual las chicas le ponen... ¡Oh! Canta, ¿qué pasó acá? Tranquilo, Roseli, tranquilo. No le pegues al pibe. Cuando llegamos estaba así, tu primo. ¿Así? ¿Muerto estaba? ¿Y te parece un chiste todo esto? Mirá, hasta que llegaron ustedes... ¿Respiraba lo más bien o no? Callate, pelotudo. Pará. Me lo tratás con respeto. Sálame que este señor no es cualquier cosa, como vos. Es un criminal de verdad de la vieja escuela. ¿Entendiste? ¿Eh? Mientras vos te clavabas anabólicos en el gimnasio, con el camarada reventábamos bancos. ¿Te acordás? Qué épocas, ¿eh? ¿Cómo me voy a olvidar? Recuerdo el último choreo al Banco Nación. Me descuidé. Bajé la guardia, no sé qué me pasó. Y al rati me apuntó, me tenía en la mira. Era mi hora, era el final. El amigo Víctor se movió rápido, se corrió, se puso delante. Y el tiro fue para él. Son cosas que pasan, no es tu culpa. No son cosas que pasan. Fue mi culpa y esa... Y esa te la debo. Quizás si no hubiera sido así, hoy día el jefe serías vos. Por eso, amigo, esta vez te doy la posibilidad de que hablemos con respeto. ¿Te parece? ¿Te pensás que estaríamos acá si tuviéramos la guita? ¿Tan giles te pensás que somos? Ya estaríamos por Paraguay, por Bolivia, por la Bahama. Puede ser. Por ahí se creen muy listos y creen que pueden zafar de esta limpios. Así se arriesgan un rato ahora y zafan de andar escapando toda la vida. ¿Te pensás que no nos dimos cuenta de lo que estás haciendo, Roseli? ¿No querés achacar todo el quilombo a nosotros para quedarte con la guita y no tener que andar colmeando a medio mundo? Ese es tu plan. Tu plan es una caca. Una caca es tu plan. ¿Pero qué estás diciendo, pelotudo? ¿Eh? ¿Qué le dieron de tomar a este imbécil? ¿Qué hacemos, jefe? Juntá a los pibes que nos vamos de cacería. El pendejo está armando quilombo, nos va a terminar cagando el laburo a todos. Muy bien. Ah, y escuchá. Gente de confianza. Juntá gente de confianza. Lo que va a pasar no pasó nunca. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Dale, muévete. A ver. Les voy a dar una última oportunidad antes de hacerlos mierda y cagarlos a tiros a todos. ¿Dónde está lo mío? Lo tiene el Chubu. Sí, el levantamuerto. ¿Qué mierda es el Chubu? Es un amigo de Carlitos. Uno que se llevó la plata en unos paquetes. ¿Pero a mí qué me importa la plata? Yo quiero saber dónde están los diamantes.
Quiero mis diamantes. Sí, están en la casa de la vecina y el Chubu se llevó los diamantes. Están ahí. Oh, no lo puedo creer. Vas con este a la casa de la vecina y si hace algo lo das vuelta como una media. Vamos. Dale. Dale, dale, vamos. No te hagas el pija o te dejo acá. ¿Qué voy a hacer? Tranquilo. ¿Quién es? Sí, venimos de la otra casa. ¿Y qué querés? No, porque vamos a necesitar los diamantes. A ver, espera. Diamantes. Se piensan que nací ayer, estos pelotudos. Le doy a una botella a 100 metros de distancia desde que tenía 12 años. Pórtate bien o con tu jeta decoro el techo. Acá seguimos caminando. Jefe, ¿quiere que vayamos por atrás? Sí, voy con Palermo por atrás y si se quieren escapar los cagamos. No hace falta. Hay una sola ventana de costado y tiene rejas. Si van a salir es por el frente. Está encerrado. Sea Carlos, sea quien sea, lo vamos a hacer cagar fuego. No sabía que Carlitos era un delincuente. Claro, con razón se la pasaba tanto tiempo por acá. Nadie pasa tanto tiempo por acá, ¿viste? No es muy lindo este lugar. Ahí llegaron unos rati. Qué raro, sin sirena, sin luces. Hay un bigotudo con una cara de garca. ¿Puede ser el comisario? Dámelo, dámelo. Sí. Carlos andaba en algo con él. De vez en cuando venía una patrulla y se quedaba un ratito nomás. Por lo que me decís, seguro que es un trabajo negro. ¿Qué hace Rosas acá? Yo te dije que tu plan era una caca. Ahora te dije. ¡Carlos, salí! O quien sea que esté, salga, carajo. No tiene idea. Papito que lo quiera. ¿Qué hacemos, Víctor, hermano? ¿Qué hacemos? No sé, Juancito, pero estas minas son una masa. Una masa son. ¿Pero qué estás haciendo, Víctor? Estás fuera de sí. Estás tirando todo tu trabajo a la basura. Pero qué fenómeno. Ahora te importa mi trabajo. ¿Escuchaste, Juancito? Ahora le importa mi trabajo al tipo. Si vos sabías que yo estaba de vacaciones, no sabía que estaba de vacaciones. ¿Cuántas veces te dije, eh? Pero vos te cagás en mí. Vos te cagás en mí. Ahora voy a hacer mierda todo. Voy a hacer mierda todo porque quiero mis vacaciones. Quiero mis putas vacaciones. ¿Escuchaste? Se va a armar la gorda acá. Pero usted lo llamó, Nelly.
¿Estás loco, pibe? Es un mafioso el comisario ese. ¿Qué te pasa? La puta madre. Están mis amigos ahí adentro. Dame eso. Dame esto. Les doy un minuto. Salgan o entramos. Se me ocurrió una idea. Este va a ser tu funeral. Está bien, pero a mí no me entierren, ¿eh? A mí préndame fuego, loco. A mí eso de los cajones en el cementerio. ¡Ah! Es toda una forrada eso, todo un negocio. A mí, fuego y al inodoro. Juancito, sacame la bala esta. Una papa. Esto va a ser hermoso, loco. ¿Qué pasa que no sale nadie? ¡Entréguense, carajo! ¡Tenemos al pibe! ¡Queremos una camioneta y que se vayan! ¡Nos chupa un huevo! ¡Salgan o los quemamos a todos! ¡No, no salimos una mierda! Cobani Choto. ¡Cobani! ¡Cobani Choto! ¡Cobani Choto! Ahora agarrá y decile... ¡Hablo en serio, eh! ¡Yuta! ¡Yuta, puto! ¡Dale, no me hagas matarlos a todos! ¿Y ahora qué se va a disfrazar, che? Calladito, viejo marica. Que si caemos nosotros, a usted también lo sacan con las paticas para adelante. ¿Me escuchó? Que te hiciste camino gracias a mí, ¿eh? ¡Forro! ¿Cómo te montaste mi desgracia? ¿Cómo aprovechaste mi año en el hospital? Ese día me comí este balazo porque vos sos un boludo. Vas a saber lo que es cabecear una bala. Sabes que no fue así, Víctor. Ahora vas a saber lo que es cabecear una bala. ¿Cómo pesan ese par de bultos de mierda, Víctor? ¿Sabes qué? Conmigo para las que sea, maldita sea. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora viene la mejor parte. Mejor película navideña. Cuento de Navidad, pero la del 84, la de George Scott. Es buena, es buena. ¿Y Vacaciones en Familia, de Chevy Chase? Ah, oh, también. Oh, mejor. No, Duro de Matar. ¿Duro de Matar? ¿La de Bruce Willis? Sí. ¿Y qué tiene de navideña esa película? No pasa en Navidad. Si pasa en Navidad, es una película navideña. Pasa en Navidad. No es navideña la película. Sí, aquí la escena del ascensor, donde el tipo tiene un cartel acá, ahora tengo una ametralladora, con el gorrito. Che, paren. ¿Ese no es el gitano sucio? Puta madre. Anda a ver. ¿Andás vos? Anda a ver, boludo.
lo que sos, Rosas, ¿eh? ¿Qué le pasa a este pelotudo? Te dejaste los bigotes para parecer más grande. Si sos un nene de mamá, Rosa. ¿Qué viniste? ¿Con tu sobrina? ¿Sabes qué, Rosa? Me tenés los huevos al plato. Ahora voy a salir y te voy a recontracagar a tiro. ¡Y dale, salí! Te estamos esperando con los muchachos. ¡Bueno, y salgo! ¡Va, va! Mamacitas, que les estamos dando plomo. Después de esto, hacemos una fiesta y la pasamos bien bueno. ¡Vamos! Vamos, loco, vamos, que ya lo tenemos. Vamos, que ya lo tenemos. Estos giles se los van a comer crudos. Mierda, que ya lo tenemos, chuputo. Ay, busquemos un lugar para escondernos. ¡Rosas! ¿Qué pasa? ¿Usted vio quién salió por la puerta? No, ¿quién? Julio Rosselli. ¿Qué va a estar haciendo ese viejo acá? Es Julio Rosselli, Rosas, pero lo mandaron de adentro. Y tiene el arma pegada en la mano con cinta. Me chupo un huevo. Entramos, le sacamos la guita y después taca-taca. ¿Taca-taca? Se están cagando a tiros. ¿Por qué no vienen refuerzos todavía? Eso mismo me pregunto yo. Vos sabés algo, decímelo. Bueno, la cosa es así. Carlito se robó un montón de guita y ahora lo están cazando. Por eso no van a llegar los refuerzos. Se quieren repartir la guita a los que están ahí. ¿Entendés? Debe ser algo medio interno. Debe ser. Ese comisario Rosas es un corrupto de mierda. Mató al hijo de mi sobrina. Por una apuesta. 1.500 pesos. Estoy podrida, che. Si esto es interno, a la mierda todo. ¿Qué pasa, Rodríguez? Asomate, ¿qué pasa? Fíjate qué pasa. ¡Peña! ¿Qué pasa? Vení. ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive ahí? ¿Allá? Nelly Peralta, señor. Peralta, la concha de su madre. Llamá a Central y pedí refuerzo. ¿Seguro? Dale, boludo. Te digo, llamá a Central, hacelo. Pasa que no quiero que me la ponga, jefe. Está jodida la mano. Pero no seas cagón, carajo. Andá, que yo te cubro. Eso pasa en las películas solamente, jefe. Eso de yo te cubro es una boludez. ¿No tiene un teléfono para llamar por ahí, no? ¿Querés que tomemos un café con crema, pelotudo, y te lo explico? ¡Andá, carajo! Bueno. ¡Tomá, chuta, choto! Este Rosas y su viejo eran dos hijos de puta. Le hicieron mucho mal a este pueblo. Y ahora le puedo dar por el culo sin que nadie se dé cuenta. Esta es la noche, pibe. Te digo que esta es la noche. ¡Vamos! Todas estas que será la vida del mano. No sé. Pero por los tiros que vienen de esa casa, seguro que la convenció la viejita. Qué pillo que es el Manuchín. Qué pillo que es. Sí, el mano es muy vivo. Yo lo extraño mucho. Es un buen hombre, es como un hermano. Pero no se lo vayas a decir, porque vos sabes cómo es el que se agranda y cómo empieza a hablar con todo. Víctor.
¿Y nosotros qué haremos? Nosotros nos quedamos acá. Acá nos quedamos. Y si sobrevivimos, queda como una masacre y zafamos. Me cansé de todos estos forros. Estas minas son más fieras que nosotros, ¿eh? Tienes razón. Son una masa. Una masa. Somos siempre los boludos. La gente piensa que la lacra son los giles como nosotros. Y la lacra son ellos. Todos. Son todos unos hijos de puta, Víctor. Es verdad. Al pesado nunca lo señalan. Y esos son el cáncer. Ahí lo tenés. Al que nos maneja detrás de un escritorio con aire acondicionado. Es verdad. Ahí tenés a toda la policía corrupta. Todos amigos, todos entongados. Y acá estamos los culpables, abajo. Los que la gente siempre mira mal. Basta. Basta, hermano. Basta. Me podrí esta mierda de esta puta sociedad. Nos trata como unas basuras. ¡Que se joda este sistema de mierda! ¡Que se joda, loco! ¡Que se joda todo este puto sistema, hermano! ¡Puta madre! ¿Te puedes mover? ¿Cuál? Sí, sí, sí. Creo que sí. Vamos al cuarto. Y si entra, lo rematamos ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. Vamos, sí. Vamos. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya fue, no. Yo me quedo, parcero. Yo me quedo, hermano. Yo me quedo, hermano. Yo los distraigo. Como en una del oeste, weón. Como en una del oeste. Me hizo recagar, Nelly. Pibe, métanse en mi casa. Agarren la camioneta. Las llaves están en la cocina. Rajen. Che, loco, ¿aguantás, boludo? Estoy bien. No siento nada. Boludo, no, la concha de tu hermana. No, hermanito, no, no, hermanito. Boludo, dale. No me dejes solo, loco. Nosotros, ¿sí? No lo vamos a dejar con todos estos forros.
Anda. Dale, dale, vayan para la camioneta. Dale. ¡Ey! Sí, vayan a la camioneta.